Estamos grabando. Buenas cabros, y les damos la bienvenida a un nuevo episodio de Kogachi. El día de hoy volvemos con nuestros queridísimos juegos arcade, esos que nos traen tantos recuerdos. Y en el día de hoy, con uno de mis favoritos cabros, Sunset Riders. La versión de dos player. Versión de dos player arcade. Así que vamos a darle nomás. Vamos a asegurar hartos créditos y vamos a jugar con Cormano. Un clásico. Estoy jugando con control de Xbox. Ahora sí pude configurar el control para poder jugar. Así que vamos a darle, a ver qué pasa. Este lo jugaba harto. Toma, toma, toma. Pero voy como casi con una metralleta. El orito, que no se me pierda el orito. Oh. Aquí el botón para resbalarse es hacia abajo y salto. Entonces, a veces estáis disparando para abajo y queréis saltar y se hace el. Se resbala. Para los toros. Vale, matamos a la loquita. Estos juegos antes no le importaba nada, mataban minas nomás. Déjale. Aquí el secreto es matar a los secuaces, cabros, primero. No sabe dónde estoy, no sabe dónde estoy. Ahí, que no nos caiga el tarro en la cabeza. Cooperó. With my money. Buena. Vamos por el segundo jefe, cabrón. Esta ya es la etapa de los caballos. Que ni aparezcan. Oye, un saludo al tío Colmillo, que iba a estar presente, pero por esas cosas del destino no pudo, así que tengo que hacerle un player, ¿no? ¡Oh, no! Concha, tuve que salir a huevonado.
¿Cómo puede morir ahí, weón? Corta, ahora tenemos fichas ilimitadas, no como en el... Chutuar. Toma, toma. No como en el Aero Fighter, que estamos en la versión de Super Nintendo y tenía los continúes ilimitados. Oh, conchetum madre. Siempre me caga ese weón. Ya ha muerto dos veces a los Virilongi. Bueno, hace tiempo que no jugaba tan bien, así que tienes que comprender. Pero de algo me acuerdo. Buena la música de este juego. Aquí otra vez la técnica, los secuaces. Una vez ya los secuaces muertos, nos cargamos del nos cargamos del boss. Este cuando ya está crítico baja. Ahí, toma. Buena. You got me. Bonus. Un clásico. Este, el inicio de este bonus me lo enseñó el tío Colmillo. ¿Dónde aparecen los monos? Pero hasta ahí no me lo sé. Uf, 41. 41.50, no es malo. Ahora sí, este vamos a llegar hasta el final. De nuevo. ¡Ah! ¡La bomba! ¡Oye, va! ¡Toma! Fuera. Estaba culado. ¿Cuándo venís vos? Este como que le da un poquito en diagonal y el buen se resbala. Déjale, ¿eh? Buena. Casi.
Que a poco va para la vida extra. Y llegamos al jefe, bueno. No duró ni una vez. ¡Yeah! Una vida. Oh, ¿cuánto era el crédito extra? O sea, la vida extra. Right, man. Don't worry about it. Esto, brígido, está bueno. Aquí ya se empieza. Se complica la cosa, cabrón. No, cuidado, cuidado. Oh, conchazo, vale, sabía que iba a pasar eso. Ya, otro. Continuamos, no. Ojalá. Ya, matando al de la izquierda, estamos al otro lado. Excelente. Ahora nos dan la misión principal, pues todo esto fue solo una introducción para conocer a los verdaderos malos. Así que ahora vamos por el Greco. No la vi, conchetón. Aquí ya se pone. Ah, ahí está. Se pone más peluda la cosa, ¿eh? Vale, vaya. Ahí hay más concentración. ¡Wow! ¡Qué buena! Se va a quedar con una de las mejores jugadas. ¡Agáchate! ¡Salta! Llegamos al final. Todos estos jefes tienen unas técnicas para matarlo. ¡Ah! ¡Arranca! ¡Agáchate! Este, si te quedas parado, te pega con el. Con el látigo. ¡Muévete! ¡Salta! Buena. Hola, agarramos el sombrero. Toma. Tucu 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 tucu. Esto parece que salían como
Al contrario, eso sí. Este juego está muy bien hecho por la suya. No, 35. Oye, dejaron varios juegos sugeridos. Ahí un suscriptor nos dejó varias sugerencias de la otra que podríamos jugar. Ah, esta etapa sí ya. Aquí es donde cago. ¡Oh, cállate! ¡Concha de madre! Aquí ya empezamos a perder fichas, cabros, como locos. Hasta aquí nomás me llega la diversión. ¡Muérete vos! ¡Pucho tu madre! ¡Eso! ¡Oh! ¡Se agarró la escalera por la chucha! A ver si lo hacemos. Si lo hacemos. Lo hacemos, lo hacemos, lo hacemos. ¡Oh! ¡Hup! ¡Oh! Se me fue ese. Ahora el jefe indio, el jefe más peludo en la historia de todos los jefes. De todos los juegos. De indio. Me ready for power. Ready for power. Toma, conchetumar. ¡Oh! ¡Salté, conchetumar! No, y si te acercáis mucho, el weón te pone un tajo. Y... se salió. Tenéis que pegarle cuando esté en el aire, porque si no... te bloquea lo... ¡Oh! ¡Salté de nuevo, concha de tu madre! ¡Muérete vos, concha de tu madre! ¡Salta! Please continue. Es el atajo que te tira el buen maricón. ¡Oh! ¡Ah! ¡No! ¡Muérete! Brígida, conchetumare. ¡Ay, por fin! ¡Don't shoot my brother! ¡Don't shoot my brother! ¡Yo, dispara, la culiao! ¡Vamos por el Paco Loco! Aquí ya con el Paco Loco los bosses ya se ponen nivel imposible. ¡No me disparís, conchetos, madre! ¡Toma! Es
Se pone el nivel ultra hardcore mega colosal. Yo cuando tenga mi juego voy a tener esa dificultad. Aquí están. Parece que igual salía el jinete azul y ahí están. ¡Ah, maricones! ¡Ah! ¡Toma! 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 Los jinetes azules son los más brígidos. No, no. Please continue. Vamos, no. Nos quedan 4 fichas. Mentira, mentira. Ah, aquí sí ya este culeo es más difícil que la chucha. Ah. ¡Uah! Agáchate, pues bueno. ¡Uah! 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 Pasado por la chucha. Muérete luego. Hasta la bye bye. Ay, cachón, el detalle que voy con el gorro rojo ahora. Ya, al final. Sir Richard Rowe. Que la pura caga. ¡Ah! ¡Te vuelve esta puñala! Con calma, cabrón. ¡Uah! ¡Oh! No alcancé a matarlo. ¡Buenas! ¡Oh! ¡Tala, weá! Se había pasado. ¡Muérete, conchetumare! Cacha, pues ya podía usar ametralladora en estos juegos. Queda el de la ventana de allá, ¿o no? Ah. Toma. ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, cuidado! ¡Salta! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Puta que cuesta callarse en esta weá!
No, suelta esa weá, suelta. Le agarró el maricón. ¿Quién me mató? ¿Quién me mató? ¿Ah? ¿Qué fue el maricón? Agáchate. O sea que cuesta agacharse con este control culiao. Ahí estamos, cabrón. Hemos llegado al final. Este culiao sí que es brígido. No. Please continue. De nuevo los secuaces. Puta, se puta que cuesta darle dirección a esta weá. Ah. Baja, bien. Sube, baja, bien. Sube, baja, sube, baja. Cuidado, súbete. Oh. Please continue. Cuando hace la transición de subir un lugar, ahí no te afectan las balas. Por ejemplo, ahí. Déjale. Ahora sí, súbete. Esta guía se pone bélico el culeo. ¡Oh! ¡Sube! ¡Bájate! ¿Me mata con esa weá? No tenía idea. Toma, maricón. Dispara cerquita el weón. ¡Cuidado! Buena. Me mató el culiao. Cómo me mató. Y además tenía una placa de metal. Buena. Culeado, ¿de dónde sacó ese disparo? No. ¿Qué es ese pájaro? Me está demorando mucho. ¡Vamos!
Y solamente ocupé 5.000 fichas. Y esto fue Sunset Riders, por cabrón. Un gran juego de arcade que yo creo que todos alguna vez jugamos y disfrutamos en esos tiempos. Y los que no estuvieron en esos tiempos, igual les recomiendo que le den una oportunidad, que lo jueguen. Y está la versión MAME, que pueden jugar hasta con 4 players. El MAME también soporta la versión para jugar en línea, así que pueden jugar con varios amigos o presenciales, ahí tomándose una cosita. Y eso, pues cabros, aquí estamos en el final. Así que les doy las gracias por haberme visto. Recuerden que suscribirse, darle like al canal, recomendar el juego arcade que les gustaría ver. Y eso. Así que gracias por verme. Chao, nos vemos y cuídense. Chao, cabros.